Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Ahí donde te encuentres, te saluda con mucho cariño tu amiga Nieves Martínez. Bienvenido a este tu canal donde despertamos conciencia y donde realmente estamos aquí para tomar conciencia de nuestra verdadera identidad, quiénes somos. Si aún no te has suscrito a este canal, bella alma, te invito a que lo hagas en este momento. Dale me gusta y comparte este video con todas las personas que les pueda interesar. También me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior y en Telegram, donde comparto otro tipo de información como Nieves Paz Interior. Recuerda que algunas cosas no las podemos decir tal cual porque ya sabemos lo que son ciertas redes. Entonces, te pido que estés con mente muy abierta y que estés muy agudo, bella alma, porque yo sé que tú, que estás formando parte de esta comunidad, eres una persona muy despierta y muy alerta de todo lo que vamos a hablar. Habla palabras, que hablemos un poquito en clave con nuestra maravillosa invitada del día de hoy, a la cual no quiero hacer esperar, ¿eh? Es una gran amiga. Y verdaderamente hoy vamos a tocar un tema muy distinto a lo convencional, pero que está íntimamente ligado con todo lo que representa el despertar de conciencia. Y vas a entender por qué en un ratito más. Voy a dar la bienvenida a mi querida Libertad Palomo. Bienvenida, bienvenida, Libertad. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar contigo, Nieves, en tu programa. Muchas gracias por la invitación y el poder saludar a tu público a través de este medio de comunicación. Bienvenida. Voy a presentar a Libertad, amén de que ahora se pueda presentar ella, pero la voy a presentar de una forma somera, porque ella es la mejor persona para poder identificar. Bueno, Libertad Palomo, y la voy a presentar porque a nivel internacional, a lo mejor no es tan conocida como en México. En México la conoce muchísimo todo el mundo porque es una gran actriz y una gran cantante y cuenta con 43 años de carrera profesional. Ha participado en teatro, televisión, en telenovelas, en montones de películas también. Ella es una gran actriz de teatro y yo la invité a este programa justamente porque ahorita les voy a contar. El otro día la acompañé y la vi en una actuación que me encantó. Precisamente, sin embargo, la mitad de su carrera fue conocida como Armando Palomo y la otra está siendo conocida como Libertad Palomo. Dos entidades que forman parte de ella misma, seguramente, y que nos va a explicar, porque esto es parte justamente de cómo cómo la gusta que se conozca y que se hable de ella. Libertad, preséntate tú mejor, ¿eh? Bien, Nieves, pues como bien lo mencionas, mi nombre es Libertad. Efectivamente, hace muchísimos, bueno, no tantos, pero hace algunos años, cuando comencé en esta carrera tan hermosa, tan noble, tan maravillosa, pues comencé siendo un actor, soy una mujer transexual. En aquel entonces era el actor Armando Palomo, actor, cantante. Bueno, pues hice muchas telenovelas en la empresa más importante que hay en México, que es Televisa. Así, después tuve la oportunidad de viajar a Venezuela, protagonizar dos novelas allá en Marte TV y en Radio Caracas Televisión. Pues participé en varios certámenes de la canción, certámenes muy importantes en México, como La Voz del Heraldo, Valores Juveniles Bacardí, XCW, que es el canal 2, el canal donde participaron grandes, grandes intérpretes, grandes cantantes, entre ellos Pedro Infante y muchos más. También estuve ahí con Madaleno, con Paco Stanley, grandes actores y comediantes. Y bueno, pues a lo largo de muchísimos años, pues sí, he trabajado en más de 40 obras de teatro profesionales. Sigo cantando, sigo actuando, sigo interpretando personajes, pero ahora, a partir del año 2000, en ese cambio de milenio, pues aparecí como Libertad. Hice un proceso, una metamorfosis
más o menos en el año 1995, mediados del 95, y fue un proceso largo de 5 años en el cual pues tuve una introspección, tuve un encuentro con mi otro ser, como bien lo mencionabas, hablando de esta parte bonita y espiritual. Algunas tribus nativas en los Estados Unidos mencionan que hay personas que son dos espíritus y un solo corazón. Entonces yo soy dos espíritus, un solo corazón, también me considero así. Siempre estuvo libertad, que en aquel entonces no era libertad, era paloma, pues mi apellido es Palomo, era paloma y palomo, pero pues un día descubrí que mi nombre es libertad y ya platicaremos de estas cuestiones esotéricas por las cuales descubro que en realidad ese era el nombre que se me había asignado pues aún antes de nacer. Y muy contenta de vivir precisamente en plenitud, de vivir en libertad. Actualmente trabajo en teatro, estoy haciendo 2 obras de teatro, pues cantando también, porque tú sabes que, igual que tú, porque debo decírselo a este público que nos está viendo, que mi querida amiga Nieves es una gran cantante, se los digo en serio, que hemos estado en Gracias. bohemias en donde de verdad nos has deleitado con tu voz, con tu arte. Así es que bueno, pues ya que empezamos a aventarnos cebollazos y decir lo lindas que somos, pues es importante hablar sobre temas muy, pues bueno, todos los temas son importantes, pero muy vigentes, que es ahora que está de moda ser trans. Explícame eso, porque pues digo, yo antes veía hasta muy penoso, la gente se escondía, no podían siquiera decir que eran gays. ¿Por qué se arriesgaban a perder su trabajo, su prestigio, su familia? Y muchas cosas se perdían. Por eso es que la gente vivía en el closet, como dicen. Y Exacto. pues era un penoso andar. Actualmente, pues ya está simpático decir, todo el mundo sale a la vida a decir soy trans, cosa que es muy peligroso decirlo, debo decir también. Porque pues no todo mundo es transexual, o sea, puede haber muchas expresiones, travesti, puede ser transgénero, pero transexual pues es una cosa muy, muy seria porque debemos explicarle primero a la gente qué cosa es ser travesti. Muy fácil, travesti es el que se trasviste, el que se pone pues para un vestido, para un show, para lo que sea, se pone ropa del otro género. Transgénero es la persona que vive de tiempo completo en el otro género, vamos a decirlo de alguna manera. Si tú, habiendo nacido como mujer, como hembra, porque bueno, nadie nace siendo mujer, con tu identidad femenina como hembra, de pronto decides vivir en el mundo de los hombres de tiempo completo, vistiendo y comportándote como hombre, pues entonces serías un transgénero masculino. Y lo que más se conoce son los transgéneros femeninos, ¿no? Hombres que de pronto decidieron vivir de tiempo completo en el mundo de las mujeres, pero que no han llegado a una reasignación genital. Transexual, como lo dice el nombre, es aquella persona que pasa de un sexo al otro, que llegan a una reasignación genital, que pues es mucho más común, incluso hasta un poquito más sencillo, la transición de un hombre a ser mujer, que la transición de una mujer a ser hombre, que es un poquito más complicado y que bueno, pues conozco infinidad de amigos que sí nacieron siendo hembras y que ahora son unos tipos guapísimos. Eso es en términos generales. Bien, gracias por toda esta aclaración que es importantísimo y que vamos a seguir desmenuzando en el tema, porque Libertad, que para mí es un nombre que todo el mundo en mi canal sabe perfectamente que es una palabra, no solo es una palabra, era el nombre de mi hija y es un poco parte de mi estandarte. Hablar de libertad para mí es esta verdad que me hace libre y lógicamente. Esto es parte de lo que quiero siempre poner en adelante en este canal. Estamos en el tiempo arte, estamos entrando en un nivel de conciencia, en un gradiente energético justamente diferente para pasar en este salto dimensional. Y esto tiene mucho que ver a todo lo que está sucediendo con una agenda globalista que en principio nos vendieron como algo divino y maravilloso y que además en Europa está cada vez dando pasos agigantados tremendamente, que es esta famosa Agenda 2030.
Y esta Agenda 2030 empieza originalmente con unos acuerdos en 2015 de la ONU que tiene que ver mucho con este tema que hoy ponemos encima de la mesa y con estas distorsiones de la verdad de lo que representa ser un trans y de lo que representa toda esta distorsión alrededor del género, donde hoy preguntas por ahí hay entre 32 y 100 géneros, no sé. Yo ya he perdido la cuenta de todo, de toda esta locura, donde yo cada vez que me dicen un nombre tengo que ingresar a Google a que me venga el traductor porque verdaderamente se está distorsionando y se está sacando todo esto de contexto, lo cual está generando todo un problema porque para mí viene todo orquestado, o sea, en la agenda, en esa Agenda 2030, de la cual no se habla tanto en México, en Latinoamérica, yo que he estado este año viajando por diferentes lugares, no se habla tanto, en Europa sí, pero todo está orquestado, Europa, Estados Unidos, para bajar todo eso a nivel, a nivel de los libros de texto, como lo estamos viendo, y en los libros de texto hablar justamente a los niños de 6, 7 años, de el gran problema que representa para una sexoservidora si va a tener heterosexuales o bisexuales o el gran niños de 7 años, lo cual verdaderamente me parece una locura. El problema de hacerles a los niños de 4 y 5 años que hay unas niñas que tienen pene y hay otros niños que tienen vulva. Entonces, verdaderamente es así como una locura en lo que estamos viviendo y la Agenda 2030, que en principio hablaba de construir sociedades pacíficas, justas, inclusivas, y que además todo el mundo saliera de la pobreza y demás, pues lógicamente eso nos gustaba a todos, pero esta parte de inclusivas donde hay una gran distorsión y donde se ha empezado con todo lo que sea decir él o ella resulta que es delito de odio, porque ahora resulta que no me puedo llamar ella y yo que me siento muy ella, muy mujer, así que, bueno, esto está todo distorsionado. ¿Qué opinas tú al respecto, Libertad? Bueno, ahorita que mencionas precisamente esto, ahora que se maneja tanto los memes y todos estos chistes que llegan a través de las redes sociales, me dio mucha risa precisamente haciendo referencia a esto, que está una mujer, pues visiblemente una chica en una ventana, y entonces dice un bombero, por favor, se está quemando el departamento, sálvenla a ella. Y entonces ella voltea y dice, ¿y por qué me dices ella? ¿Por qué estás dando por hecho que soy una ella? Y entonces dice, perdone, es que no entiendo. Y luego, la siguiente escena, cuando está todo quemado, dice, yo la encontré muerta. O sea, prefirió no salvarla para no meterse en problemas que quisieras ella o ello, o ella, o lo que tú quieras. Y ya cuando le preguntan, ¿y qué pasó? Pues no sé, yo ya la vi, estaba muerta, ¿no? Entonces, fíjate el nivel al que estamos llegando, de que, como bien mencionas, ya no puedas decir nada por temor a una demanda, por temor a una ofensa, por temor a que haya una violencia de género y que tú estés, pues tal vez señalando o denigrando a una persona, ¿no? Yo siempre he dicho que ante la duda, preguntes. Ok, ¿cómo quieres que te llamen? Pues, ¿cuál es pues tu pronombre? Pues a mí háblame en femenino, o háblame en masculino, o quiero ser género fluido, o ella, o todas esas cosas que también te voy a decir, aun cuando yo pertenezco a la comunidad LGBTQI+, y no de ahorita, desde 1967 he sido activista en los Estados Unidos, en California, y bueno, en México más activamente recientemente, pues debo decirte que aún habiendo tantas cosas, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos expresamos. Como bien decía este gran autor Castañeda, cuando habla sobre los cuatro acuerdos, que para que existan las cosas hay que nombrarlas, ¿no? Y precisamente entre muchas cosas que hemos hecho los seres humanos, hemos inventado un idioma, y el idioma se inventó, pues no para decir estupideces, que es lo que ahora ocurren tantas partes, ¿no? Creo que el idioma nos ayuda a identificar, a tener conceptos, pero también, si bien es cierto que
en este mundo de tanta apertura, también es muy importante, pues, no encasillarnos en lo que nosotros creemos que son las cosas, ¿no? Por eso es Claro. que ante una duda siempre es bueno preguntar. Y también considerar que cada vez que tú me defines, pues me limitas, porque pues todos los días estamos creciendo y avanzando en el entendimiento del ser humano. Y cuando llegamos a esta disyuntiva en donde estamos pensando que no todo tiene que ser, pues, de una manera como se maneja actualmente, de ser una cosa u otra, hombre, mujer, esta cosa tan, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, tiene muchas, muchas formas de nombrarse. Deberíamos estar pensando un poquito más en lo que es no la identidad genérica, sino la identidad del alma del ser humano. Eso es lo que creo que me parece mucho más importante. Claro, yo el otro día, hablando con Libertad, porque coincidimos, fui a verla a una actuación magnífica que recomiendo total y absolutamente, no sé si la obra va a seguir, pero yo ojalá y la sigan promoviendo porque creo que toca un tema muy relevante. Orlando y Micael, Los Arrepentidos. Hace Así es. una actuación que mis respetos. Mis Gracias. respetos, Libertad. Gracias. Y creo que es muy importante el tema que toca porque, por un lado, Orlando tuvo este primer reasignamiento sexual en 1967 para convertirse en Isadora y luego, por otro lado, Micael, que luego se convierte en Micaela a los 50 años, practicándose ambos operaciones y cambio de sexo en los 90, pero ¿qué los conecta a estos dos personajes? Justamente el arrepentimiento de haber tomado una decisión por diferentes motivos, y realmente la obra pone este documental, que es una historia real, Sí. no está, está documentada, es una historia, creo, de dos personajes suecos, de Así dos es. personas, y realmente es real, está basada en una historia real y al final ambos se arrepienten. Esto me hizo justamente acercarme a ella, que estábamos tomando algo en nuestra bohemia y le dije, me encantaría hacerte una entrevista justamente porque realmente yo que doy terapias me encuentro Libertad constantemente con muchas mamás y con muchos jóvenes que tienen en estos momentos una gran conmoción, distorsión, no saben, están todos confundidos, no estoy a gusto con mi cuerpo, no me siento a gusto, no sé qué me pasa y los protocolos que la misma agenda global está manejando es de inmediato, háblale, cámbiale el nombre, si se siente hombre, llámale por el género femenino, llámalo como María, sí, o al revés, y no es solución porque he visto muchos intentos de chavos queriéndose quitar la vida, donde realmente están distorsionados, donde el plan es hormonarlos para hacerles cirugía sin estar preparados ya con 12 años, 13 años, ¿qué opinas tú al respecto, Libertad? Me interesaría mucho y creo que a la audiencia también que les des tu visión acerca de todo esto. Bien lo has dicho, mi querida Nieves, estamos viviendo en un momento en el que, a través de esta desinformación que recibimos a través de los seres, de tantas personas, a través de los medios de comunicación, los nuevos influencers, las nuevas personas que vienen y te platican historias totalmente absurdas de lo que es ser una mujer trans, que incluso promueven, y debo decir que eso es muy, muy peligroso que lo hagan. Si tú te sientes niña, pues vuélvete niña, opérate, o si eres un niño, te gusta actuar como un niño, entonces ya eres un niño. Yo creo que eso es una cosa muy irresponsable de comportarnos. Si te platicara, y no me gusta mucho hablar de mi experiencia personal, pero si te platicara que a lo largo de muchísimos años, bueno, yo nací en los años 60, en aquel entonces no existían las redes sociales, no existían el Claro. internet.
Había una gran desinformación al respecto de todo esto. Lógicamente, pues ante yo viví en nací en una bajo una educación judio-cristiana muy cercanos a la religión. Estuve en una escuela de sacerdotes, digo, hermanos maristas. Entonces, pues te hablaban de lo que era el bien y el mal, de todas estas cosas que las religiosidades te enseñan, incluso te meten miedos para decir que pues Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, que no hizo a Adán y Eva, no hizo a Pedro y Antonio, y muchas cosas que ahora la gente de una manera también pues muy desenfadada lo menciona. Pero a lo largo de todos estos años de no saber quién eres, porque un niño a muy temprana edad, cuando se siente confundido, tiene esta necesidad de expresarse de otra manera, pues buscas por todas partes. Afortunadamente existen libros, no nada más el internet, y a lo largo de muchos años de trabajo, de estudio, pues logré entender que las personas transexuales nacen, vaya, no es una ocurrencia. Yo me pasé toda la vida tratando de evitar ser una mujer transexual, pues por los grandísimos costos que implicaría convertirme en una mujer. Digo, perdería, digo, ninguna persona en su sano juicio querría perder su trabajo, su prestigio, su familia, sus amigos, y ser señalada, denostada, ignorada y vejada, porque, pues también perseguida, ¿por qué no? Porque esa es una situación que se vive día con día. Existen muchos transfeminicidios. Si alguien es lastimado en este mundo tan diverso, sobre todo que vivimos actualmente, somos las mujeres transexuales. Es un crimen, vaya, si una mujer de pronto se pone un pantalón, y que miren que también fue una lucha muy grande que la mujer obtuviera la oportunidad de votar, la mujer pudiera tener acceso a trabajos y muchas cosas, que también eso es de reconocerse, fue un gran... una gran revolución y que han logrado avanzar. Bueno, actualmente hay muchas mujeres que usan un pantalón y todo el mundo lo ve bien, pero que un hombre use una falda en un mundo machista, eso es realmente criminal. Y no va a haber forma de que esto lo entiendan por mucho tiempo. Ahora, con respecto a esto, hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto lo que mencionas, la obra que estamos presentando, Orlando y Mikael, es precisamente la historia de dos hombres suecos que se cambian de sexo, se convierten en mujeres, y al cabo de algunos años de haber vivido en el mundo de las mujeres, deciden nuevamente regresar al mundo de los hombres. Los Arrepentidos es como se llama esta obra, una obra de Marcus Linden, que, bueno, debo decir, no es el texto de un autor, es la transcripción fidedigna de una conversación de dos personas que se encuentran por primera vez y que nos platican qué es lo que ocurrió en sus vidas. ¿Cómo surge todo esto? Marcus Linden tenía un programa de radio en Suecia y un día puso sobre la mesa, así como ahorita que estamos hablando de temas que tan importantes que tú siempre tocas en tus programas, mi querida Nieves, se le ocurrió poner en la mesa: ¿tú de qué te has arrepentido? Entonces, bueno, pues hubo muchas llamadas telefónicas y entre muchas de ellas marca Orlando, el primero de ellos, de los personajes, y dice: pues yo me arrepentí de haberme cambiado de sexo, pero ya me volví a operar y ya me volví a cambiar de sexo para ser nuevamente un hombre. Entonces, el Marcus Linden pensó que era una broma, ¿no? Y le dijo: no, no, pero en serio. Dice: no, es que esto es serio, te estoy diciendo que eso ocurrió conmigo. Dice: wow, pues entonces me gustaría muchísimo conocerte y platicar, porque creo que este es un tema muy importante que podríamos tratar en un programa. Al poco tiempo, marca Mikael, el personaje que yo interpreto, y dice: yo también me arrepiento de lo mismo, me cambié de sexo, pero yo todavía no regreso a mi segunda operación para convertirme en hombre. Entonces los reúne en un teatro. Ellos, repito, no se conocían. Cada quien llevó, pues, fotografías, videos, lo que tuvieran para compartirlo. Y en vivo, con el público, empiezan a contarnos sus historias. Por eso es por lo que ustedes ven en esta obra de teatro a dos personajes frente a frente, se encuentran ellos y frente a frente empiezan a conversar. Empiezan a platicarnos pues sus grandes experiencias. Y bueno, pues es una obra que me parece muy importante de ser contadas, porque incluso uno de los personajes, el personaje de Orlando,
que no es el que yo interpreto, el otro personaje, pues se opera, se convierte en mujer y después se casa con un hombre, pero nunca le cuenta que había sido hombre anteriormente, que no le cuenta que es una mujer transexual, y después de 11 años de matrimonio, pues tiene que, por alguna cuestión, alguna duda que le surge al esposo, porque su mujer no puede tener hijos, pues llega esta confesión y no se las platicamos porque queremos que vayan a verla. La obra sigue en temporada en la Teatrería, en Tabasco número 152, en la colonia Roma Norte. Y estamos los viernes, hay dos elencos. Pero bueno, la parte dramática de mi personaje es que él nos refiere que más, bueno, que con el tiempo él decide volver a ser hombre, porque un día descubre que más que querer ser mujer, él no quería ser hombre. Y eso es, wow, algo muy, muy fuerte. Él pensó, se operó, creyó que la vida le iba a ser más fácil siendo una mujer. Y un día descubre que el mundo de las mujeres puede ser mucho más peligroso, mucho más difícil que el mundo de los hombres. Cuando fue tratada como mujer y tuvo que trabajar el doble para ganar la mitad, para tratar de obtener respeto, el ser acosada y tantas cosas que se vive en el mundo de las mujeres, se dio cuenta que no era pues algo tan bonito, tan poético como él se lo había imaginado. Él idealizó algo. Y bueno, esto también de la palabra los arrepentidos o los arrepentidos nos tiene que llevar a la otra reflexión. ¿Cuántas veces nos casamos? ¿Cuántas veces nos sucede algo por el estilo en el cual idealizamos algo y al cabo del tiempo nos damos cuenta que no era lo que queríamos? Así es que ese arrepentimiento creo que se vale. Creo que es muy importante, pues poder decir a tiempo, me arrepiento de seguir así, porque pues no es el mejor camino para mí. Es importante lo que acabas de tocar porque se mezclan varias cosas. Una que es desde dónde estoy yo dispuesto en un momento dado con ese silencio a afectar a otros. Por ejemplo, en el caso de Orlando, donde calla y al final estas principios, valores, las mentiras, que las ocultaciones para determinadas circunstancias, donde al fin y al cabo te acabas por deshonrar a ti mismo y al final afectas al mundo de otros. Esto es por un lado. Y por el otro lado, lo que mencionas justamente de creerse o comprarse que las mujeres lo tenemos todo fácil, bonito, ay, que es todo lecho de color de rosas. Y si hay algo que realmente en México lo vemos constantemente con tantas desapariciones y tantas situaciones, que se viven desde aquí. Bueno, yo espero que toquemos así como el tema con pinzas, porque ya sabes, la censura de los canales hay Claro. que cuidar muchísimo, ¿no? Pero realmente es algo muy, muy fuerte y hay una idea distorsionada. Hay una situación que justamente con esto que dices, en el momento en que estamos viviendo, la energía planetaria que está ingresando es una energía muy femenina. Es una energía que está activando el hemisferio derecho, es una energía que está activando toda la parte sensible, toda la parte del amor, toda la parte de la creatividad, la sensibilidad. Claro. Entonces, estos hombres machos alfa están teniendo como una gran convulsión interna porque esta energía femenina que está justamente ingresando y está recodificando el ADN. A mi punto de vista, lo que está sucediendo en el planeta está generando una gran confusión, donde los hombres dicen, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Pero por qué siento? ¿Pero por qué lloro? ¿Pero por qué ahora me muestro más emotivo? Y Claro. no son conscientes, porque la agenda no le conviene, de entender que es parte de lo que estamos viviendo en este momento de ascensión planetaria, en este momento de toma de conciencia. Entonces, al estarse activando en nuestro ADN una serie de hebras, está activándose la energía femenina. Y esto está provocando algo que es natural en el proceso evolutivo de conciencia, que es lógicamente la integración de los dos hemisferios, el femenino y el masculino, que todos los tenemos, ¿eh? Todos, ¿eh? Claro.
hombres y mujeres tenemos y estamos viviendo este proceso de integración, donde a las mujeres nos está llevando a activar la parte femenina grandiosamente y a los hombres están despertando mayormente su feminidad. Entonces, su feminidad no quiere decir que se vuelvan mujeres, sino que es su energía femenina. Y la energía femenina como tal es una condición que no tiene nada que ver, pero que está generando muchísima confusión interna. ¿Qué opinas tú al respecto, Libertad? Pues sí que tienes toda la razón, hay una alineación, se han abierto nuevos portales, hay una energía muy, muy fuerte, muy bonita, ya estaba anunciada que habría algunos cambios después de aquellas, pues, tantas profecías del 2012 donde se decía que iba a venir un cambio inmediato. Hubo quien lo dijo, que esto no era un salto cuántico en el que de la noche a la mañana tendríamos resultados inmediatos y mágicos, sino que era un proceso. Estamos caminando justamente a esta nueva era en donde, pues sí, la luna, que es quien maneja las emociones, la parte magnética, nos está dando un poquito más pues su influencia, ¿no? La parte eléctrica del sol también es muy fuerte, pero bueno, y ya ven que hay de pronto estas explosiones solares tan, tan fuertes que nos están llegando al planeta, pero creo que es un despertar, como yo lo veo. El ser sensibles no nos hace débiles, que creo que ese es el gran miedo de los hombres, ¿no? Que los vean débiles, que los vean afeminados, como que les quitan ese lugar de hombres. Yo veo a los hombres, sí, muchas veces muy preocupados de que las mujeres avancen, porque al no tener control se desesperan y dicen, ¿cómo que te vas de mí si tú tienes que depender de un hombre? Tú no puedes ser tan... digamos, tan empoderada, como esas palabras que se utilizan ahora, ¿no? Por eso es que a muchos hombres les dan miedo las mujeres pensantes, las mujeres inteligentes, ¿no? Buscan a la bonita tonta que a todo diga que sí. Y yo pienso que un poquito lo que hablabas de esta Agenda 2030, y a ver si no nos cortan ahorita el programa, es el tener, pues, a la gente callada, sumisa, calladita te ves más bonita, que la gente es ignorante, que las personas no se atrevan a decir, hablar o preguntar, el tratar de conocernos. Yo creo que es muy importante el tratar de saber quiénes somos. Con lo que bien mencionabas hace rato, quien no sabe de dónde viene, pues no sabe a dónde va. Estos proyectos en donde se nos pretende, y a mí me asusta mucho que esté ocurriendo, se nos pretenda manipular a través de los textos, los nuevos textos gratuitos, que se nos quiera contar otra verdad, una verdad conveniente para algunas personas, en donde pues ya ni siquiera sepamos pues de la grandiosidad de nuestra herencia cultural, ¿no? Ya no tenemos la historia de México que teníamos antaño, en donde hablábamos de los olmecas, toltecas, zapotecas, mixtecas y tantas lenguas y culturas tan importantes. De pronto pareciera como que ya nada más vamos a hablar de una historia universal, pero si nosotros mismos como pueblo no sabemos quiénes somos y podemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, pues vamos a voltear a ver otros mundos. Yo de pronto cuando veo ahora a los jóvenes tan inmersos en estas redes sociales y que admiran pues otras culturas, me parece muy bonito que podamos crecer a través de las redes sociales y que de pronto para ellos todos sean esto que hablan ahí, mi madre, coco jamás grande, qué cosa. Esas que dices, pero espérame tantito. Nuestra música dice muchas cosas muy lindas y nuestra cultura tiene tantas expresiones tan maravillosas. Y bueno, hablando no solamente de la parte de México, es esta fusión de culturas, porque aunque hay algunas personas que les moleste mucho la conquista de los españoles, pues nos trajeron muchas cosas muy importantes, y cada vez que tuvimos el contacto con China, porque ahora, por ejemplo, en Yucatán de pronto nos encontramos la presencia de muchas de las coincidencias, incluso de palabras chinas, y vemos que todo eso que nos platicaron de que se descubre América nada más de una manera
que todos los días nos sorprendemos de que tenemos todavía otra influencia anterior a todo eso que nos contaron en los libros de texto. Pienso que tenemos que estar muy abiertos a lo que ha ocurrido realmente en nuestro país, no quedarnos con una sola historia. Tenemos que trabajar, investigar, saber quiénes somos y de verdad, a los jóvenes, yo se los digo con todo cariño, siéntanse muy plenos, muy orgullosos, estudien, prepárense, amen, amen sus raíces, amen este hermoso México. No es cierto que Estados Unidos sea el país de las oportunidades. México es el país de las oportunidades y se los digo con todo el corazón en la mano porque en México tú quieres poner un negocio, abres tu tiendita y después de aquí a que llegan y te piden papeles para el funcionamiento, ya estás trabajando, estás haciendo cosas. Por eso es que vienen tantos extranjeros a este país y progresan. En Estados Unidos a lo mejor tú quieres ir a hacer algo así y hay muchas reglamentaciones, muchas cosas. No se vayan con la finta de que en otros países van a tener una mejor vida. México es un país que tiene muchas cosas lindas que ofrecer a todos, pero a todas aquellas personas que quieran trabajar. Definitivamente, yo por eso vivo en México, amo México, me encanta, soy la mujer más feliz en este país que me ha acogido y verdaderamente, yo siempre digo, uno no nace, se hace, y aquí me hice, Sí, entonces, claro. bueno, esto realmente es parte del gran amor y de las grandes oportunidades que verdaderamente brinda este país. Como cualquier cosa, porque cuando tú eres un ser que realmente está poniendo amor en lo que eres, en lo que haces, en lo que das, en lo que vibras, en lo que sientes, pues lógicamente el planeta, el universo te responde, porque yo siempre lo digo y lo comenté en mi libro, el universo siempre responde a la naturaleza de tu canción. Entonces, somos energía, De somos acuerdo. frecuencia, somos vibración y esa vibración que tú emites es la que el universo responde para ti, porque como es adentro, es afuera. Es Y aquí afuera. es donde... Y perdón que quisiera nada más hacerte un pequeñito de este Sí, comentario al sí. respecto. Yo hablo con tanta vehemencia de este país porque he viajado a través de él, conozco su cultura, conozco sus tradiciones, su música, su comida, sus costumbres y claro que me siento muy orgullosa de ser mexicana por lo que sé de este país. Por eso es por lo que yo te decía respecto a lo que hablábamos, que es muy importante que no nos cambien la historia, es muy importante conocer para amar lo que tenemos. Sin embargo, debo decirte, yo viví en Venezuela, he vivido en Canadá, viví en los Estados Unidos y he sido pues bien recibida en otros países y también admiro, respeto y agradezco la oportunidad de haber podido vivir las experiencias tan mágicas y maravillosas que se han podido vivir en nuestros benditos y hermosos países que pues yo llegué a trabajar, vaya, yo he llegado con la intención pues nada más de aprender y de comportarme correctamente. Y creo que eso es lo que debemos hacer todas las personas, pensar más allá de las fronteras, pensar que no somos de un lugarcito nada más, sino que somos seres mucho más grandes, que pertenecemos a un mundo, a un planeta maravilloso, que es un milagro en el universo. No hay otro planeta como el nuestro. Bueno, por lo menos no lo conocemos todavía. O sea, yo sí creo mucho en los mundos paralelos, pero sí creo que es una maravilla nuestro planeta y tenemos que amarlo, cuidarlo, no lo destruyamos, lo estamos destruyendo, perdón, lastimamos a los animales, la naturaleza, destruimos todo el tiempo este mundo tan maravilloso y tan mágico que tenemos. Bien, es definitivamente el planeta tenemos que cuidarlo y es Claro. obligación de todos porque Pachamama es la madre que a todos nos alberga y a todos nos cuida con todo su amor constantemente. Esto es bien Claro. importante. Ser conscientes, vivir desde el sentido común. Y este asunto es fundamental porque en este sentido común, en este discernir y separar la paja del trigo, también viene todas estas grandes distorsiones que están queriendo en estos momentos manejar, manipular y meter diferentes tipos de agendas que no van con mucha luminosidad en el asunto y que están tratando de controlar, están tratando de
negociar, de, como lo hablábamos un poquito antes de entrar en el programa, de todo se ha convertido en una gran mercadería, ¿eh? La gente, las situaciones, y para ellos, los niños, justamente, y a mí es una parte que me inquieta mucho porque yo amo este planeta, amo a la humanidad y creo profundamente en la humanidad y en el salto que estamos dando y en la, y en el despertar de conciencia. Y hay muchas personas que de pronto me dicen, pero Nieves, ¿por qué te metes en todos estos líos y por qué estás siempre? Porque mi amor a la humanidad, mi misión de vida, mi despertar de conciencia está realmente el llevarte a que tú recuerdes que eres un ser divino encarnado y que recuerdes constantemente que esa divinidad es en ti. Y más allá de que te traten constantemente de hacer que tú no recuerdes o que te confundan desde niño, para que realmente no identifiques tu propia identidad y esta sexualidad que realmente tiene que ver este problema con tu identidad sexual o identidad de género. Porque si tú confundes a un niño de 4 o 5 años desde el principio, pues lógicamente estás metiéndolo en una distorsión que al final no sabe quién es. Y el tema para Claro. mí es distraerte al niño, distraerle constantemente de que no recuerde, de que no conecte con su verdadera esencia, con esta divinidad, con este espíritu divino encarnado que mencionábamos hace un momento cuando me mencionabas esa linda frase de Al Pacino, que me encantó también, que ahora te voy a pedir que nos la comentes, pero que lógicamente te quieren controlar con las farmacológicas, con el gran negocio hormonal, con tenerte Claro. cautivo de por vida, y al final es una forma más de esclavizarte en la Matrix, ¿Qué opinas al respecto, Libertad? Bueno, primeramente te diré que ahora que mencionas que por qué te metes en estos problemas, pues no son problemas, son cosas que nos importan y además creo que es nuestra obligación también ser partícipes de esto. Nos tienen amordazados de muchas maneras. Nos han dicho lo que podemos decir, lo que no podemos decir, lo que podemos pensar, lo que no podemos pensar, lo que podemos expresar o no. Lo que está ocurriendo ahorita es que se está, entre muchas cosas, abriendo este despertar a la expresión, pero tenemos que ser también muy cautos. Primeramente hay que hacerle saber a las personas que por alguna magia quien nos haya puesto en este planeta, en este experimento maravilloso que se llama humanidad, nos mandaron con dos sexos para podernos reproducir, porque finalmente para eso es la cuestión de la diferencia de nuestros órganos sexuales genitales. Nada más para eso. Nos mandaron a este mundo siendo machos y hembras, pero no nos mandaron a este mundo siendo hombres o mujeres. Tanto se ha dicho respecto a ser hombre o ser mujer, eso es un constructo social, porque si bien es cierto que los seres humanos somos seres sociables, pues las sociedades construyen personas. Y si nos vamos a lo que es el significado de persona, persona viene del griego, significa máscara. Entonces, de una u otra manera, todos vamos pues interpretando personajes, tenemos una máscara, el que es el hijo, el que es el padre, el que es el hermano, el que es el bueno, el que es el malo, el que es el político, el que es el desastre, y todos vamos interpretando personas, personajes, máscaras. ¿Y saben cuál es uno de los más bonitos, que ese es de los más populares? El personaje de víctima. ¡Ay, cómo sufro! Soy gente que ha sufrido mucho en esta vida. No, todos los seres humanos hemos tenido que enfrentar dificultades a lo largo de nuestra existencia, pero está en nosotros también eso que se llama libre albedrío, que se llama la oportunidad de decidir. Yo puedo decidir si soy una persona que va a ir por la vida llorando o puedo decidir ser una persona que enfrente la adversidad de una manera valiente. Entonces, si yo decido hacer eso, pues lógicamente no voy a ser tan popular. Van a decir, ah, estuvo la vida fácil. ¿A quién le voy a contar mi miseria, no? Pero hay una cosa
Yo te platicaba un momentito antes de entrar a cámara, que para mí hay quienes realmente me inspiran, porque todo el mundo nos estamos inspirando en algo o en alguien. Y realmente a mí quienes me han inspirado, y yo recuerdo un día haber estado de esas veces que de pronto digo, ya, qué mal me fue el día de hoy o qué mal me ha ido en la vida. Yo me acuerdo que estaba así diciendo casi casi a ese Dios supremo, oye, ya, no, ya, búscate a alguien más, no me agarres de tu puerquito. Cuando de pronto, sí, en serio, estaba yo así parada en un semáforo, odiando el existir incluso, y volteo y veo que en la camioneta de al lado venía un niño así, risa, risa. Y de esas veces que hasta te da coraje de que se ríe, bueno, ¿tú de qué te ríes? ¿No? Y volteo y veo al de atrás que también venía cante y cante, un niño que venía cante y cante, digo, y estos, ojalá que me puedan explicar a qué se debe su felicidad. Y de pronto puse un poquito más de atención y me di cuenta que estos niños no tenían ojos. Eran niños que iban a un colegio de ciegos. Y volteé y vi a cada uno de ellos, venían cantando, venían riendo. Y entonces es cuando yo dije, híjole, Dios mío, Dios creador, seas quien seas, yo no tengo ningún derecho de quejarme. Me mandaron esta vida con manos, me mandaron esta vida con brazos, me dieron muchas cosas inmerecidas tal vez, porque en esos momentos en los que yo me puse a quejarme de tantas cosas, tengo que pensar que hay personas que no pueden caminar. Hay personas que nacieron sin brazos, sin ojos, sin piernas, sin habla, sin oídos, sin oportunidades, y se enfrentan todos los días a la vida de una manera valiente. Se podrían sentar en una piedrita y ponerse a llorar y lamentarse y decir, soy el ser más desgraciado. Pero esas personas que enfrentan la vida día a día con tantas cosas en contra merecen nuestro respeto y admiración. Entonces, no se vale ir por la vida lloriqueando. Ni se vale por ahí decir, ay, ¿por qué me pasa esto? Porque entonces tenemos que acordarnos cuando nos ha ido bien de las cosas que no agradecimos. Hoy puedo abrir los ojos, hoy puedo caminar, hoy puedo tener salud, hoy tengo tantas cosas que agradecer a la vida y no se vale ir por ahí diciendo lo desgraciados que somos. Me acuerdo mucho de la película Perfume de Mujer, en ese momento magistral donde Al Pacino habla precisamente de que él, siendo militar, vio muchos niños amputados, amputados de sus brazos, de sus piernas. Pero una cosa que a mí me conmovió en ese discurso maravilloso, que es de verdad de Oscar, es decir, hay algo, hay prótesis para todo eso, pero no existen prótesis para el alma. Yo creo que es en lo que tenemos que poner atención los seres humanos, dejar de concibirnos como hombres, como mujeres, como compañeres, compañiris, compañiris y compañurus, porque nunca vamos a llegar a nada. Estamos hablando de lo que es más que de la identidad del ser humano, la identidad del alma. Llegamos a este mundo con un cuerpo físico, pero únicamente nos está ayudando a caminar porque tenemos que aprender cosas. No vinimos aquí a enseñar nada, vinimos a aprender. Y cuando las personas me hablan de su experiencia espiritual en este mundo, pues yo me refiero más a esa experiencia humana, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no seres humanos viviendo una experiencia espiritual. El golpe es inevitable. El decidir el sufrimiento o no sufrimiento, eso está en cada uno de nosotros. Creo que somos mucho más grandes que nuestros problemas. Creo que somos seres mágicos. Existen cosas muy grandes dentro de nosotros que todavía no nos hemos atrevido a conocer y tenemos que explorarlos antes de irnos a otra dimensión más grande, a seguir aprendiendo. Olvídense de ser hombres y ser mujeres, seamos buenas personas, seamos seres grandes, creativos y sí activemos esa parte de la mitad del ser humano, del cerebro, que muchas personas nos han dicho que no debemos activar el día que pensemos de verdad, de una manera creativa, de una manera en donde no hay limitaciones, vamos a ser más grandes como seres humanos. Excelente. Hubo un momento donde estabas hablando de todo esto, de las adversidades y de los discapacitados. Mi hija Libertad, discapacitada, que vivió 35 años, y además dio motivo a este libro, porque hablabas de las adversidades. Mi libro se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser.
Curiosamente, me llamó muchísimo la atención ahora que te estaba escuchando, porque realmente no valoramos lo que tenemos hasta que dejamos de tenerlo. Precisamente por eso es parte de lo que necesitamos vivir la adversidad, para ver también el valorar el otro lado, el valorar Claro. lo que sí tenemos. Y esas adversidades nos muestran las verdades que hay del otro lado, nos muestra la otra cara que no alcanzamos a ver normalmente, pero que realmente es donde necesitamos darnos cuenta que en esta agenda, por ejemplo, en este proceso de inclusión, lo que tenemos que ocuparnos también es de la inclusión de estas personas maravillosas, discapacitados, que van con esta alegría y con esta luz angelical y que, bueno, parece ser que esos no forman parte de la Agenda 2030 porque en ningún momento se les menciona y se les incluye. Y Claro. yo que lo he vivido de cerca, pues la verdad es que lo que determinadas instituciones dicen al respecto deja mucho que desear en ese sentido. Y lo he vivido muy de cerca, o sea, conozco el tema a profundidad. Y algo bien importante, Libertad, que mencionaste hace un rato, tenemos que dejarnos de estas ideas de separación, de esta mente racional que todo el tiempo trata de estar separados, divididos, partidos, todo es Claro. dual y todo es entrar en que tú allá y yo acá, yo soy el que tiene razón, para pasar a ser esta nueva humanidad donde realmente nos conformemos como la unidad de los humanos, porque eso es lo que significa la palabra humanidad. Y si no despertamos conciencia y empezamos a vernos en ese sentido con una visión distinta, no podemos entender que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, encarnados en un avatar, cada quien el que esté viviendo y teniendo que traspasar. Ahora sí que diferentes experiencias para convertirse y recordar quiénes somos verdaderamente, esa divinidad, ese espíritu encarnado. Libertad, estamos llegando al final. ¿Con qué te despedirías para Sí. esta audiencia? Me encanta la entrevista. ¿Qué es lo que te despedir? ¿Qué le dirías que fuera ese mensaje con garra que tú estoy segura de que les vas a decir? Pues mira, primeramente agradecer a tu público que nos haya aguantado un ratito en estos momentos de reflexión, de introspección. Pues sí, de decirles que el que cierra los ojos en realidad los está abriendo, ¿no? Cuando vemos para adentro de nosotros mismos estás despertando, ¿no? El que vive afuera es el que está dormido. No caigamos en ese Matrix que nos han fabricado, en donde nos dijeron desde muy temprana inicio de nuestras vidas que lo que era prohibido, lo que podíamos, lo que no podíamos hacer. Los seres humanos somos seres mágicos, somos seres grandiosos. Y no es que esté loca, porque sí lo estoy, que qué padre vivir en un mundo de locos, pero me refiero, van a decir, ya llévesela al manicomio, mira las tonterías que está diciendo, pero pues qué padre vivir en un mundo de locura. Si tuviera que estar en un mundo de personas cuerdas, pues a lo mejor no entendería tan claramente el tratar de decirles que no vivimos en un mundo binario. Nadie es hombre, 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 nadie es mujer, 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 mujer. Por eso es que tenemos hormonas masculinas y femeninos, los dos sexos. Porque, pues digo, si a una mujer tú le, una hembra tú le pones hormonas masculinas, pues le van a salir bigotes y barbas. Y si a un ser varón le pones hormonas, pues le van a crecer los pechos. O sea, no me va a salir un cuerno de unicornio, ni me van a salir jorobas como camello. O sea, esto es algo intrínseco de nosotros, los seres humanos. No estamos haciendo nada que no sea que tenga una concordancia con lo que somos como seres humanos. Yo pienso que debemos de verdad dejar de identificarnos como hombres y mujeres. Debemos de identificarnos. Hola, 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 como que se me quedó pasmada. Hola, hola, hola. Bueno, no sé, se me quedó congelada, no sé si se le fue la luz o
Yo sí tengo internet, estamos pero no sé qué le pasó. Se me quedó congelada con ese final. Bueno. Se me salió. A ver si puede volver a entrar Libertad para despedirse. Realmente hemos tenido un programa fantástico, maravilloso. Voy a subirlo y en la bendición divina, porque verdaderamente es una información muy relevante, muy importante que nos está pasando Libertad en estos momentos. Déjenme ver para ver si se puede, si puede ingresar a despedirse. Si no se pudiera, bueno, pues decirles, invitarles, bellas almas, en vía de mientras, que vayan a ver esa obra, Orlando y Micael, los arrepentidos. Está también en otra obra que se llama La bandida, pero a mí en lo personal me encanta esa otra interpretación que hace en Los arrepentidos. Y sin más, bellas almas, si estás en Madrid, te espero el día 30 de septiembre de 6 a 9 de la noche. Haremos una sintonización con el ser maravilloso, donde armonizaremos todos tus cuerpos, el físico, mental, emocional, etérico y espiritual, para entrar en esta sintonía con el ser, con la divinidad que eres, y anclaremos la energía del amor en España, en el centro de Madrid. Esto será maravilloso, bella alma. No te lo puedes perder. Toda la información la encuentras en la cajilla de descripción. Y recuerda, en el 2024 estaré haciendo esta gira por América con Jaume. Te invito a que te sumes al curso de sanación avanzada y expansión del ser que tendremos en Cancún, Lima y Montevideo. Toda la información la encuentras en la cajilla de descripción, bella alma. Bien, un abrazo de mi corazón al tuyo. Parece que Libertad ya no se pudo conectar. Les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón. Háganme saber qué les pareció este video y si les ayudó en su proceso. Bendiciones infinitas. Nos vemos, bellas almas.